Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar a cómo editar PDFs, sí, PDFs en nuestro Canva. Vale, pues venimos a Canva y no hay que darle a nada, sino simplemente aquí, en qué diseñamos hoy, a la derecha tenemos subir. Le clicamos ahí, subir un archivo, sube tus fotos, documentos, archivos, ta, 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 ta. Selecciona archivos. Vamos a seleccionar el PDF. En este caso va a ser, por ejemplo, esto veis que es un PDF, documento de Adobe Acrobat, pero es un calendario de diciembre. Le doy a clicar, importando el archivo. Ver. Pues le haríamos a ver. Pues no lo sé a dónde ha ido, pero si bajamos aquí, en diseños recientes, nos aparecerá PDF.pdf, exactamente. Clicamos ahí. Y tan simple como ahora es editable. Comentario sobre importación de archivos. ¿Cómo ha quedado tu elemento gráfico? Pues bastante bien. Le doy 5 estrellitas. ¿Cómo ha quedado tu texto? 5 estrellitas, ¿vale? Porque ahora voy a hacerlo así y ahora en vez del 10, el 11, pues voy a poner que el 10 se repite el día. Uy, y sale un poco mal, pero aquí lo hago un poquito más grande. Ahí está, 10. Lunes, martes, vale, pues ves, hay algunos fallitos, por ejemplo este, el miércoles, jueves, voy a subir a, me lo ha cogido como texto del título, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es martes, manteniendo el alt, copio martes y pongo aquí encima, esto de hecho lo puedo mover aquí un poquito y aquí pongo miércoles, ¿vale? Hay de estos fallitos, lo hago más grande para que se pueda. Jueves y viernes haría lo mismo, ¿vale? Pero con la edición de Canva que te deja ahí a la misma altura incluso y te dice dónde empieza aquí con el número, ¿vale? Pues es sencillito. Jueves, vemos que no haya fallos, que igual algunos documentos pues igual no es tan sencillo, ¿vale? Pero sería así. PDF Canva Under. ¿Vale? Bueno, pues así, pequeñito. Bueno, un poco más grande. Le metemos aquí la fuente. ¿Vale? Para saber qué es el que hemos editado. Y le haríamos ahora compartir aquí arriba y descargar. Descargar, tipo de archivo PNG. No. Bueno, yo lo bajaría como PDF, ¿vale? Como hemos subido un PDF, pues bajamos PDF y hacemos la comparación. Clico PDF estándar, le doy a descargar y ahora esto es el PDF que hemos descargado. Bueno, obviamente sí hay diferencias porque mirad, el PDF tiene las cuadrículas que esto en Canva no lo tiene. Pues habría que hacer las cuadrículas de alguna manera, ¿vale? Cuadrículas no las ha cogido bien, pero aquí le haríamos elementos. Con esto de aquí, pues ya iríamos haciendo, ¿vale? Así, bueno, hay que hacer un poquito de trabajo, pero lo podemos poner a nuestro gusto, que eso es lo incluso mejor, ¿vale? Y así sería más o menos, PDF, ¿vale? Podemos editarlo y podemos convertirlo, pues eso, en PDF. Y ahora sí ya, pues tendría más sentido esta tabla. Pues eso es todo. Dale a like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.